It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Bueno, pues bienvenidos a López de L, como cada día, ¿no? Casi cada día, bueno, semanalmente o cada 4 meses. Bueno, bienvenidos. Mientras entramos en la zona esta de Pavé de Ávila, a un nuevo vídeo de López de L. Y esta etapa estaba intentando buscar un momento tranquilo con la fuga establecida para poder empezar el vídeo, ¿no? Como hago siempre, pero los de el Eroski no, o sea, los del 11 no me dejan hacerlo porque están empeñados en pillar a todo aquel que ataque. Y tampoco es que le venga muy bien el final con ese tramo de pavé, pero bueno, es más para Kiato, que está aquí. Pero bueno, también es curioso porque ya estamos como en la temporada 2017 y como que estoy en el PCM 15, que es como muy muy no a la moda, pero bueno, es como casi mejor que el PCM 16, que es muy muy malo. Lo siento, Cianide, pero lo tengo que decir, muy muy malo. Podían haber hecho mucho mucho mejor las cosas, pero no les da o no quieren hacerlo. Así que esperemos que para el PCM 17 haga un juego mejor y todo sea más feliz. Y bueno, no sé, me apetecía hablar ahora en vez de comentar la etapa porque tampoco está pasando nada, como estáis viendo. Y bueno, lo de siempre, ¿no? La clasificación voy a verla porque como que hace 1 millón de años que no entro aquí. Y está, bueno, sí, es verdad que Polito estaba en plan Dios. Y Majka del McLaren Honda, madre mía, Juanma, desde aquí te mando, desde la realización, un saludo. Porque es el que periódicamente me decía, ¿vas a seguir subiendo PCL? Y yo, sí, mañana, los cojones. Y vamos a ver. Bueno, vosotros ya lo tendríais que saber, que para eso sois los espectadores. Yo tengo que hablar sin saber, como buen comentarista. Y no sé, ya sabéis cómo es esta etapa. Este puerto es suavecito y, o sea, de segunda categoría no es demasiado duro. Y luego acaban con este tramo de pavé al final, que bueno, yo creo que el favorito es Kiato, porque bueno, tiene colina, tiene pavé, la aceleración tiene de todo este señor, y aparte va a quitar la general, mucho mérito. Veremos si aguanta hasta el final. Y mi objetivo hoy es grabar hasta el final, pero veremos si me estoy sobando y tal, a lo mejor no lo grabo por el bien común. Bueno, nos vemos cuando pase algo interesante, que ya me enrollo y me paso aquí 40 minutos. ¡Hala! Pues vamos a ver una llegada al sprint, como no, típica al PCM. Vamos a ver, el mejor colocado por ahora es Martin. Vamos a ver que esto se pone interesante y todo. Stibar que lanza a Martin, pero Martin que no puede, se para Stibar, madre mía, gran lanzamiento. Slacker que sprinta por un lado, le sigue Valverde. Valverde es el favorito ahora porque tiene más aceleración. Veremos. Se pone en cabeza Belén. Sí, vamos a ver, victoria para Belén. Ojo que se me peta el juego. Uy, que casi tengo que volver a correr la etapa así para empezar bien y no grabar más en 4 meses. Victoria para Team Belens del Bank of Ireland, que sí, ya llevan unas cuantas, creo, que no me acuerdo. Segundo, Alejandro Valverde, que coge unos segundos de bonificación, pero bueno, está como a 4 minutos y 50 segundos o así. Tercero, Kwiatkowski. Cuarto, Perod. Y quinto, Stibar. Nos vamos a la pantalla de resultados, si hay algo interesante que poner, si se quedó alguien de la general, y si no, bueno, pues pasamos a la siguiente.
Bienvenidos, señoras y señores, a la vigésima etapa de la Vuelta a España entre San Lorenzo del Escorial y Cercedilla, la etapa en la que Dumoulin perdió definitivamente el maillot rojo de la Vuelta tras esa jugada, podríamos decir, casi maestra de Fabio Aru, que lo dejó aislado y no pudo contactar luego en el descenso, en el llano y después en el descenso, y perdió definitivamente el maillot rojo, jersey rojo, como queráis decirlo. Esta es la etapa decisiva en la que se verá si Purito se afianza ya definitivamente con el jersey rojo o se lo quita alguno de los pretendientes al trono, por decirlo de alguna manera. Valverde está a 4 minutos y 50 segundos y luego ya Maja está como a 15 minutos prácticamente. Así que el único con opciones es Valverde, pero tendría que liarla muy fuerte en alguno de los puertos, no en el final. Tendría que liarla antes, aislar a Purito, que no tiene buen equipo, y tirar de equipo para intentar hacer la épica, pero no veo yo a Alaí haciendo eso, y yo creo que aparte Purito está bastante mejor que Valverde, que ya lleva un buen tute en toda la temporada con un montón de victorias, también Purito, sobre todo en vueltas de una semana, y yo tampoco le veía ya después de ganar tantas de una semana como para ganar una grande. Pero bueno, la caída de Froome y el desfallecimiento, podríamos decir, de Valverde, que también le pasó en el Tour al final, porque empezó muy muy fuerte, igual que Pinot y cosas así, pero Pinot no corre aquí. Ya me estoy yendo por las ramas, pero bueno, yo creo que ha quedado un poco como analista deportivo, y parecía hasta incluso pro. Como ya he comentado, etapa durilla, se puede liar bastante, podría ser terreno para emboscadas, como diría mi amigo Carlos de Andrés en el PCM, pero con la IA es que hacen poca cosa. Y la fuga está compuesta por tres corredores: Sepúlveda de las Asturias, que es el que más montaña tiene, Winning del Swissbank y Armé del Euskaltel France, y también luego los puertos están atacando Igor Antón y Adam, bueno, el de las Asturias, que no sé cuál es, creo que es Adam, voy a verlo ahora, a ver si está por aquí, que antes estaban juntos, bueno, a verlo en la clasificación de la montaña, ya que estamos aquí en la penúltima etapa. Y bueno, también se decidirá si Purito le roba al medio de la montaña a Igor Antón, que a priori lo tiene bastante asequible, a menos que Purito se la saque. Tendría que pasar primero en estos tres para tener alguna opción, así que no lo veo yo muy posible. Así que enhorabuena a Igor Antón por ese maillot de la montaña, que lo ha peleado muy bien y muy duro. Y luego el maillot verde, que se lo lleva Fulvio Rodríguez, pero de calle, creo. A ver, 230, sí, sobradamente se lo va a llevar Fulvio Rodríguez. Y bueno, veremos más adelante qué sucede, a ver si nos queda ahí una etapa bonita, no como la penúltima del Tour, que fue una mierda, pero por lo menos ganó Contador. Se desatan las hostilidades en el pelotón, ataca Daniel Martín, se tiene una general que necesita sacar tiempo para entrar en el top 5. Necesita mucho tiempo, le sigue Froome y Guillermoz. Salta instantáneamente a Christoph Pero y Tim Bellens, cuarto en la general, que tiene que defender su posición, pero no está en su mejor terreno. Aunque queda poco de ascensión, si se mantiene con ellos en el grupo, pues puede tener opciones. Purito, que tira de equipo, de Wechsler básicamente, y ahora sale solo.
y se queda él solo y ataca a él. Y vamos a ver, porque Valverde no se está moviendo del grupo, Majka tampoco. Y bueno, no peligran sus posiciones, la de Majka quizá un poco más, también la de Kiato. Y vamos a ver también por delante cómo se desenvuelven las cosas, porque se queda en solitario, se vuelve a falta de 17 kilómetros, si aguanta él ya no puede tener opciones. Por aquí Armé Rogers y Samu Sánchez que atacaron la mitad de la etapa, Serri que se queda ya, Froome que ataca, Martin que no le sigue, que espera a Pulito Rodríguez que está muy fuerte, no debería meterse en estas guerras porque ya tiene todo ganado, pero bueno, muy hermoso. Por aquí vamos a parar la carrera para que no perdamos nada luego. Por aquí, pero Valverde, Majka y Winning aquí, Cameron Meyer tirando de Dani Moreno, Kwiatkowski, de Caruso, de Rubén Lía, Miquel Nieve, Rui Costa, Alaphilippe, Sakharin, incluso Ivor Antón, podríamos calificarlo de medio favorito, Arredondo también por aquí. Y bueno, aquí ya es el pelotón, pero vamos, así están las cosas. Valverde detrás de Valverde con Majka detrás de Pelotón Guillermoz y del líder, y luego por delante del líder está Chris Froome y también Sepúlveda, que tiene un minuto y algo, pero a este ritmo no creo que llegue, porque Froome parece haber recuperado la forma mágicamente. No, a ver, ahora pierde la roja para pa callarme un poco la boca. Por aquí va Purito, pero no está tirando ni mucho menos como el que más, así que Sepúlveda puede tener opciones, el corredor de las Asturias. Vamos a ver, Froome, que ahora que es descenso puede tirar a muerte, al igual que Jim Vellens, Purito Rodríguez, que bueno, buscan más bien la etapa porque mucho tiempo tendría que recortar Froome, que está a casi 38 minutos de Pulito Rodríguez. Y vamos a ver, porque a falta de 7 kilómetros mantiene 50 segundos Sepúlveda. Puede haber victoria argentina, puede haber victoria de Samu 12 en honor del trabajo hecho por el foro. Podría ser o no. Tira Froome de Arme, somos Sánchez y Rogers, que se la podrían devolver al sprint. Y por aquí ya llega el pelotón, por aquí hay un desorden, todo el mundo tirando por cada quien. Y vamos a ver, porque puede, es lo más probable, que haya una victoria de Sepúlveda. Por aquí llega el pelotón, pero queda solo un kilómetro para Sepúlveda, que se lo puede gozar. Se lo puede gozar y victoria, brazos arriba para Sepúlveda. Segundo, que va a ser Purito Rodríguez o Tim Vellens. Tim Vellens segundo, tercero Purito Rodríguez, que acaba con top 3. La última, o sea, la penúltima, pero vamos, la última etapa de montaña y la última en la que se podría hacer algo. La vuelta, cuarto, Julian Alaphilippe. Quinto desde el Martín, sexto Froome, séptimo pero octavo Errada, noveno Guillermoz y décimo Alessandro De Marchi. Nos vemos en la pantalla de resultados. Pues aquí están los resultados de la etapa con el grandioso Laurent Pichon, que ya no me acordaba de él. El mítico Pichon que nos ha acompañado en todas estas etapas. Bueno, pues la victoria muy meritoria de Eduardo Sepúlveda, que desde prácticamente el inicio de la primera ascensión ha estado en fuga y se ha ido de sus compañeros y ha llegado hasta el final manteniendo un minuto de ventaja, que se dice pronto, sobre Tim Vellens y Purito Rodríguez. Vamos a ver cómo queda la general al final, salvo caídas o abandonos imprevistos, con la victoria muy 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 dominante de Purito Rodríguez, que se ha llevado, vamos a ver cuántas etapas, porque ya no, porque este, el palmarés de este año tiene que ser, madre mía, quinto en el Tour y una etapa, 5 etapas de la vuelta, podium en 6 etapas y top 10 en 3, madre mía, esta es una vuelta para él.
porque en la realidad no las gana. Y luego ya vueltas una semana y todo eso. Segundo, Alejandro Valverde, que también lleva un año en el OPCL y bueno, en la realidad también tuvo un año muy, muy bueno. Tercero, Rafa Almeida, que se quita la espina del Tour, la que había quedado top 15 o así, top 15, si mal no recuerdo, aún saberlo ya, porque no sé, me apetece, duodécimo, bueno, y no se iba a ninguna etapa, solo una en la París-Nice. Pero buen resultado que cosecha Rafa Almeida y Juanma en esta vuelta. Tercero Tim Wellens y cuarto Kwiatkowski, que han aguantado bien la montaña. Tampoco es que hubiese demasiado nivel en este aspecto en la vuelta. Y bueno, doblete en el top 5 para el Bank of Ireland, que se dice bastante pronto, pero de mérito. Sexto Dani Moreno, que igual que ellos, solo que es menos completo en otros aspectos. Séptimo Dan Martin, que yo creo que podría haberlo hecho bastante mejor. Octavo Guillermoz, que lo ha hecho muy bien, la verdad, que empezó perdiendo mucho tiempo, creo. Y bueno, al final perdí mucho tiempo, pero como el resto. Noveno Aymar Zubeldia, que no sé. O sea, que lo había hecho muy bien en el Giro, pero se había desfallecido. Y bueno, se había ido ya del top 10 y todo. Pero bueno, cosecha un top 10 Aymar Zubeldia. Y décimo Jean-Christophe Perrault, que en el Tour también lo hizo mal, creo. Ya no me acuerdo. Cuando ya ni siquiera aparece como un resultado destacable, así que podemos ver cuál fue su nivel. Un décimo Caruso, que supera, como no, a Rui Costa, que se ha marcado un Rui Costa del OPCL, porque bueno, en la realidad no hace mucho. Mikel Nieve tuvo décimo, décimo tercero Zakarin, décimo cuarto Chris Froome y décimo quinto Julian Alaphilippe. Vamos a ver el resto de clasificaciones. El resto de clasificaciones, que en teoría van a quedar igual, porque la de los puntos puede variar un poco, o sea, la regularidad, con la victoria meritoria de Igor Antón, que ha estado en todas las fugas, la verdad. Segundo Purito Rodríguez, que ha dominado los finales en alto, así que es normal que esté ahí arriba. Y tercero Adam Yates, que también lo ha peleado, pero y bueno, también ha cosechado muchos puntos Sepúlveda, que lo aupan hasta la cuarta posición. Bueno, los puntos aún no sabemos cómo han quedado. La general de los jóvenes se la va a llevar Tim Wellens sobre Kwiatkowski, luego ya Julian Alaphilippe, Jesús Herrada y Adam Yates completan el top 5. Y por equipos, salvo sorpresas, el equipo Raya queda en última posición, pero la clasificación por equipo se la va a llevar el Liberty seguros sobre el Asturias, que se queda cerca, a 2 minutos. A 14 queda el Bank of Ireland en tercera posición, cuarta posición para el Facebook Specialized y quinta posición para el BBVA. Nos vemos en la última etapa, la típica etapa de paseo por Madrid. Veremos quién se lleva el sprint y veremos coronarse como jersey rojo de esta vuelta a Purito Rodríguez. Bueno, pues hola a todos, bienvenidos ya por fin a esta última etapa, que se ha demorado lo que viene siendo demasiado. Esta 21ª etapa entre Alcalá de Henares y Madrid, la típica del circuito, que bueno, no está muy logrado y tampoco tengo yo los gráficos muy altos para poder grabar y que se vea con fluidez, pero bueno, etapa ya sabéis cómo es llanita y bueno, va a ser para el sprint, tampoco es que haya grandes sprinters, ya como he dicho, solo podría ser el principal favorito. Bueno, es el único que está aquí y por eso es el único que he dicho. También Ben Swift también podría estar ahí. También, bueno, ya que estamos, podría estar Purito, porque Purito está en todas. Y bueno,
Vamos a ver la fuga. Compuesta por 7 corredores, Maximo Porto del BBVA, Pau Bernal del Astana. Bueno, claro, es que veo Ast y ya digo Astana, no, Asturias. De Clay Heimann del Mapei Bianchi, Peter Serri del Simply Red Bull, Burhardt del Nike Cannon del Nocentini del Tico Saxo y Sebastián Turbot del Borussia Dortmund. Nos vemos cuando pasa algo interesante. Por cierto, ya está cazando el Murias junto al Liberty Seguros. Y veremos qué pasa al final. Se prevé un sprint, aunque a lo mejor no sea algo ataque, rompe la fuga. O sea, rompe el sprint. ¿Quién sabe? Nos vemos más adelante. Pues entramos en los 20 últimos kilómetros de esta Vuelta a España 2016 o 15, bueno. Es que ya me lío con los años, PCM, supongo que será el... Sí, 2015, obviamente. Madre mía, qué realización de calidad. Bueno, pues quedan 15 kilómetros y la fuga mantiene un minuto y medio. Todo puede pasar aún. Sé que estoy aporrando las teclas, voy a intentar hacerlo un poco más suave porque luego se nota un huevo. El Murias y Liberty que siguen tirando. Luego hay algún invitado especial. Bueno, no, es que no nombré antes a Degenkolb, claro. Si está Degenkolb, pues hay alegría. Y también luego está Magnus Kornielsen, que madre mía, vaya progresión. Luego también está Simon Gerrans, podría ser un favorito, aunque bueno, que a 10 kilómetros si aún no los han cazado. Último paso por meta para los fugados antes del final. Y veremos si da cazado el pelotón a la fuga o no. Porque, bueno, hay parón. Ojo, hay parón. Y esto puede costarle la victoria al pelotón. Se intenta ir rindando de 80 y sigue ataque. Solo por fuerza. Le sigue... Baugrenard. Y bueno, le siguen todos al final. Peta Tecle Heimanot. Vamos a ver, porque se van a jugar la victoria. Se van a jugar la victoria porque aquí no se han puesto de acuerdo. Y solo está tirando Dan Martin del pelotón. Vamos a ver, empieza a sprintar ya Baugrenard. Le sigue Burhardt. Que petan todos. Vamos a ver, les va a rebasar el pelotón. Stibar que lleva en la cabeza. Degenkolb que es... con el liderato. Y Kittel. Victoria para John Degenkolb sobre la bocina. Sobre Marcel Kittel. Tercero que va a ser Ben Swift. Cuarto Alaphilippe. Quinto Kwiatkowski. Sexto Albasini. Séptimo Chris Froome. Meritorio séptimo puesto de Chris Froome. Octavo Pulito Rodríguez, que está en todos los finales. Noveno Marcus Burkhardt. Y decimos Simon Gerrans. Nos vemos en el podium. Esta vez sí que hay podium. A ver si se me peta el orden. Bueno, pues aquí está el podium con la victoria de Degenkolb sobre Marcel Kittel, Ben Swift, Alaphilippe y Kwiatkowski. Y vamos a pasar ya a la clasificación general. Victoria para Purito Rodríguez sobre Alejandro Valverde a 4.54, a 14.30. Rafał Majka a 17.33, Tim Pellens a 19.51, Kwiatkowski a 20.03, Moreno a 21.40, Dan Martin a 22.27, Puyermos, Zubeldia y Perot cierran el top 10. Victoria en la clasificación por puntos para Purito Rodríguez con 254 puntos. Valverde segundo, tercero Kwiatkowski, cuarto Chris Froome, quinto Degenkolb, sexto Dan Martin, séptimo Tim Wellens, octavo Kittel, noveno Majka y décimo Puyermos. Otro mayor más para el Onceroski. La montaña peleada para Igor Antón, que ha estado en todos los finales. Creo que ya he dicho mil veces eso en las dos últimas etapas, pero es que ha peleado todos los finales y merecía victoria sobre Purito Rodríguez. Y el maillot para el Euskaltel Air France. Tim Wellens, que completa el doblete del Banco Farland en el maillot de los jóvenes, que tendría que ser de la combinada, pero bueno, se lo dejaremos pasar sobre Alaphilippe, Herrada y Adam Yates, que son los cinco primeros. Y la clasificación por equipos para Liberty Seguros: segundo el Asturias, tercero
Bank of Ireland, cuarto Facebook y quinto Iberia, el Liberty, que bueno, no ha podido pelear demasiado esta clasificación. Se lleva un noveno puesto, creo, con Perot, pero no han sido los protagonistas, ni mucho menos. Y bueno, aquí estarán los resultados de la etapa con el adiós a Laurent Pigeon del equipo Raya, que ha quedado finalmente a menos 43 segundos. Un gran trabajo del equipo, ¿no? Y bueno, aquí está ya todas las clasificaciones. Voy a pasarlas rápidas por hacer la honra al ganador de cada una. Y bueno, esto ha sido la Vuelta a España, con retrasos incluidos, pero bueno, se ha acabado. Ahora no sé, supongo que vendrá el Tour of Britain o la clásica de Quebec, que el Tour of Britain le quedó una etapa y la de Quebec ya corrido, o sea, ya se ha corrido. Pero bueno, como lo estoy grabando todo en plan en una noche ahí todo loca de insomnio, pues es lo que tiene, ¿no? Por mi parte, daros las gracias a todos los que nos habéis seguido, porque he visto antes y tiene como 670 o algo así de visualizaciones el último vídeo. La verdad es que son bastantes. Supongo que la peña iría entrando poco a poco para ver si había algo nuevo. Así que se van a llevar todos una sorpresa cuando haya un vídeo nuevo. Se van a cagar en mí, pero bueno, yo cumplo con retrasos, como dice Sergio, pero con Sergio es que más estáis más. Sois unos grandes, por no quemaros conmigo. Bueno, a ver si nos veremos pronto, no dentro de otros 4 meses, porque si no ya nos morimos aquí juntos intentando acabar esta temporada de OPCL. Pero bueno, un placer retransmitir esta Vuelta a España y Iseada de Pulido Rodríguez. Y nos vemos en la próxima.